acusa Estados Unidos a Yarrington por narcosobornos. El gobierno de Estados Unidos acusó al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, de haber estado al servicio del narcotráfico durante todo su sexenio e incluso después. Un gran jurado federal presentó 8 cargos penales contra Yarrington ante una corte de distrito en Brownsville por delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero y fraude bancario. El caso contra Yarrington es el más amplio que se ha presentado en Estados Unidos contra un exgobernador mexicano relacionado con el narco. Yarrington, dicen los fiscales, asistido por integrantes corruptos de la Policía Estatal de Tamaulipas, recibió sobornos de grandes organizaciones del narcotráfico que operaban en esa entidad, incluido el Cartel del Golfo. También señala que Yarrington se benefició del robo de 60 millones de pesos del erario, obtenidos en diciembre de 2004 por un alto funcionario del municipio de Nuevo Laredo. Pero Yarrington no es el único que ha usado el poder político para enriquecerse, no solo protegiendo a los narcos, sino volviéndolos sus socios en negocios tan lucrativos como criminales. Ojalá y el gobierno de Peña Nieto siga el ejemplo de los fiscales americanos.